Hablamos ahora de otras movilizaciones que se vienen acá en Santa Cruz. Esta vez serán protagonizadas por el Magisterio Urbano. El máximo representante del sector nos acompaña acá en estudio. Se trata del profesor Saúl Azcárraga. Muy buenos días, bienvenidos a la revista. ¿Cuándo y por qué se movilizan? Muy buenos días. Ante la no convocatoria al diálogo, ante la cerrada absoluta que tiene el gobierno para atender los temas educativos, el Magisterio mañana jueves 23 de febrero, todos los maestros nos concentramos en la calle La Paz a las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde, mañana, el turno de la noche, no hay clase. ¿Cuáles son las demandas que no ha atendido el gobierno? La demanda principal es todo lo que está escrito en la Constitución y toda la crisis de la educación hasta ahora no se ha resuelto. Resulta que no hay mayor presupuesto para educación, no hay el reconocimiento a la licenciatura que han realizado todos los maestros, no hay el reconocimiento al trabajo extracurricular que implica la ley, y en temas netamente burocráticos no hay la infraestructura, no hay el equipamiento para el bachillerato técnico. ¿Y el problema es solamente en Santa Cruz, es a nivel nacional, es solo en el área urbana o también en la rural? No, el problema a nivel general. Resulta que el jueves pasado hemos tenido una reunión las 31 federaciones de Bolivia y se ha decidido una marcha nacional, y durante esta semana vamos a hacer marchas departamentales. Ahora ya es todo el Magisterio Urbano de Bolivia. No podemos seguir esperando más de 10, 11 años promesas que nunca llegaron a las unidades educativas, nunca llegaron al aula. ¿Y por qué no llegaron? Porque el gobierno lamentablemente se ha cerrado. El proceso autonómico y el proceso de cambio han postergado los cambios educativos y no hay nada. ¿Es por falta de recursos, de presupuesto? Por falta de tres cosas. Primero, que no hay ningún plan entre los tres niveles del Estado para hacer realidad el sueño que tanto quieren los padres de familia y que tanto queremos nosotros los maestros. Segundo, no hay recursos ni siquiera para cubrir el bachillerato humanístico. Siguen las unidades educativas, los padres de familia pagando recursos económicos de su bolsillo. Peor aún, va a alcanzar para duplicar la infraestructura para el bachillerato técnico, duplicar la cantidad de ítems para la formación vocacional y el bachillerato técnico, y duplicar el equipamiento técnico pedagógico en la implementación de estos cambios. No lo hay. ¿Qué es lo que hay hasta ahora? Hay implementación burocrática de hacer papeles los profesores, pero no hay un apoyo, no hay un reconocimiento económico. En otras palabras, los cambios educativos nunca llegaron a las unidades educativas. ¿Estas marchas departamentales serán simultáneas en todo el país mañana? Entre el día lunes, martes, miércoles, toda la semana, cada departamento se está manifestando, que es una previa a lo que queremos plantear a nivel nacional. Si es que esta semana no se abre el diálogo y después del carnaval no se abre el diálogo, la marcha rumbo a la ciudad de La Paz ya no tiene retorno, y serán las calles, serán las carreteras las que nos permitirán, como lo ha hecho el pueblo el día de ayer en la ciudad de La Paz, que se abra el diálogo. No hay otra medida. ¿Dónde iniciaría esta marcha nacional ya rumbo a La Paz la próxima semana? La marcha se inicia en Caracollo. Se está pretendiendo entre 10 a 12 días llegar a la ciudad de La Paz, y esperemos que el gobierno no espere que se instale la marcha de las 31 federaciones de Bolivia y abra el diálogo y nos demuestre qué es lo que se ha hecho por educación, qué es lo que se pretende hacer, o nos diga que la demanda nuestra no tiene razón. Entonces, nosotros estamos convocando a todos los maestros. No tengamos miedo a las autoridades, no tengamos miedo a los amedrentamientos, porque más miedo le tenemos a que pasen 10 años más y se postergue la demanda de los profesores, se postergue la demanda de los niños y los adolescentes, y se postergue lo más anhelado que tenemos. Hoy la marcha es por la calidad de educación que merece Santa Cruz y Bolivia. Y la marcha de mañana, la convocada a las 6 de la tarde, ¿dónde será la concentración? ¿Hacia dónde se dirigirá? Todos los maestros nos concentramos en la calle La Paz, todos, a las 6 de la tarde, y de ahí, de manera estratégica, vamos a salir a hacer una manifestación pacífica y hacer un bloqueo para demostrarle a Santa Cruz que los maestros hoy están luchando por la calidad educativa, hoy están luchando porque se cumpla lo que ellos mismos, los políticos, han escrito en la Constitución, y hoy estamos luchando para que se reconozca el bachillerato técnico, la formación vocacional, y se reconozca nuestro derecho a los maestros. Si es que estamos duplicando el trabajo, si es que hemos hecho una licenciatura, eso no puede ser en todo el sistema profesional. Cuando uno se especializa y tiene un nivel superior de formación, hay un reconocimiento económico. Solo en este país se burlan de los maestros, nos desconocen y no valoran el trabajo que el mismo Ministerio de Educación nos ha dado. ¿Por qué determinaron marchar a las 6 de la tarde? ¿Para evitar perjuicios, para evitar descuentos, tal vez?
es un proceso de preparación rumbo a la marcha nacional. Nosotros, de manera estratégica, hemos iniciado una movilización en turnos contrarios. Hoy corresponde al turno de la noche. Las próximas semanas se lo harán la mañana, se lo harán en la tarde, hasta arrancar con la movilización nacional, que es este 13 de marzo. Bien, nos mantendremos atentos entonces a las reivindicaciones del sector de maestros urbanos en Santa Cruz y a nivel nacional posteriormente. Muchas gracias por la entrevista. Continuamos con más Un Consejo.